nos pasa a conformarse los CLA para dar batalla a esa guerra económica que nos ponen en el camino a la revolución, al socialismo y del trabajo que nos hacen pasar. La parte de la oposición que nos viene escondiendo los alimentos, porque no andamos detrás de un alimento haciendo una cola, sino que el CLA es el que nos distribuye, el que nos trae. Es muy importante la organización en cada uno de nuestros espacios. El CLA está estructurado por 5 voceros, ¿verdad? Uno del Frente Francisco Miranda, uno de una mujer, un vocero político. También tenemos aparte un vocero que asume la parte de producción dentro de la estructura como tal. Llevamos el alimento casa a casa, hacia las personas, hacia la familia, y ellos no tienen que venir a hacer las colas. La estructura como tal se encarga de supervisar la parte que va a distribución, que va hacia afuera a distribuirse. Y el manzanero es todo, es el que te lleva, es que te tiene la información, es el que te lleva el alimento casa a casa, es el que sabe quién tiene la necesidad. Cuando nos llegan los alimentos que nos distribuye la parte de Pedemercal, que es la que nos distribuye dentro de nuestros espacios, ese sí es completo, porque nosotros vamos casa a casa y no se queda ni una familia sin alimento. El CLA va más allá, el CLA, aparte de organizarse, ¿verdad? Va más allá de la entrega de una bolsa de comida. Gracias al CLA, a la organización del CLA, nos hemos dado cuenta que tenemos tantos números de discapacitados exactos que atendemos con pañales mensual, con ayudas técnicas. Y ahorita tenemos, con conjunto con lo que es la parte médica cubana, le hemos colocado el implanón a algunas jóvenes que aún no han tenido niños, pero están estudiando. Entonces, el CLA va más allá de eso, pues de entregar una bolsa de comida. Estamos sembrando acá lo que es hortaliza, ¿verdad? Actualmente tenemos 33 canteros en total. Estamos aproximadamente entre 15 y 18 mujeres que estamos aquí realmente trabajando todos los días, puras mujeres. La lombriz californiana nosotros normalmente la estamos criando acá porque ella nos permite darnos un abono líquido totalmente natural. Queremos desprendernos de ese rentismo y queremos independizarnos más, y qué mejor que una cuestión que sea natural. Normalmente los rubros que nosotros descosechamos acá, ¿verdad?, los llevamos aquí mismo a la comunidad. El mismo día que nosotros descosechamos, ese mismo día los llevamos a nuestra población. Venimos rescatando una cultura que ya se había perdido. Lamentablemente, en la Cuarta República nos enseñaron a ser consumistas, a comprarlo todo. Y nosotros hemos tenido la oportunidad ahora, ¿verdad?, de que nosotros podamos trabajar la tierra, ¿verdad?, rescatar los sueños, vamos a decir, rescatar nuestra cultura de nuestros ancestros, ¿verdad? Garantiza los alimentos que son tan sagrados para nuestro pueblo. Eso nos ha permitido independizarnos un poco y desprendernos, ¿verdad?, de lo que es el capitalismo. Si funcionamos, si hacemos el trabajo, gracias a esas instituciones de la revolución que nos arriman, nos ayudan y hacemos el trabajo como tal. Sí hay que mejorar, yo creo que sí hay que mejorar dentro de cada una de las estructuras de los CLA, que los CLA no somos nada más un comité local de abastecimiento, que seamos producción, que vamos a producir, que eso es lo que nos va a llevar a desligarnos de ese capitalismo que es el que nos tienen metido en la cabeza y no nos ha dejado surgir. Y eso es lo que piensa la gente, que tienen que traerme, que traerme, que traerme, que traerme, pero entonces no producimos desde aquí. Y el llamado es a producir, el llamado es a que se sumen a producir, a que todos los CLA de Venezuela se sumen a la producción, para que ayudemos a nuestro presidente y ayudemos a esta revolución.